sea, más que reclamar por lo que es de ellas. Si bien es el que le renueven el contrato, es también que se le abone lo que ellas trabajaron, que es lo justo. Lo único que estamos pidiendo son los derechos de ellas, que cobren lo que trabajaron. Aparte, darte cuenta que Jardines Maternales queda vacío, o sea, no hay personal, no queda ordenanza, no hay nada. También entramos a las 7 de la mañana, salimos a las 1 y seguimos igual, seguimos en la misma posición, a disponibilidad de la familia, de los chicos, atendiendo a los chicos. Seguimos laburando exactamente igual y sin un sueldo. En paritarias habían arreglado que el 31 de... lo seguían, continuaban hasta el 31 de diciembre. Quedamos así, resulta que no, que eso no pasó. Esto es, como siempre, están presas en el tema de lo político, si se quiere, porque las chicas, o sea, ellas no tienen la culpa, ni los muchachos, ni ninguno de nosotros, de los problemas políticos, de los arreglos, de... no. Entonces no puede ser que cada 4 años se juegue con la necesidad de la gente, con el plato de comida de cada persona. No tenemos respuesta de nadie, siquiera de nadie. O sea, hoy, por ejemplo, nos encontramos así, tampoco no nos hemos cerrado a nada. Por el estilo. ¿En el sindicato tuvieron alguna respuesta? ¿Los acompañaron algo? No, mira, no se obtuvo ninguna respuesta más de lo que es conocido, que ellos van a pelear por su lado, en lo legal, en lo... Pero después, nada que nosotros digamos, bueno, sí, estamos acá acompañados por... No. Sentimos estafada con el sindicato. Totalmente estafada, porque él en su momento, cuando tuvo la oportunidad de afiliar a nosotros los compañeros, no preguntaba si era de obra o era de servicio. Estamos totalmente, pero desilusionada. ¿Qué sindicato es? Suoyen. Estamos representantes. Brocao. Brocao, el señor Brocao. Él aclaró que nosotros, contrato de obra, no nos iba a solucionar el problema, porque de ellos nunca tuvimos respuesta, jamás. Y eso que ellos fueron invitados para que vinieran acá a compartir con nosotros y vean la situación de nosotros y todo. Jamás vinieron acá. A nosotros tampoco nos gusta esto, no nos gusta porque también tenemos chicos en nuestra casa. Nosotros, si bien acá, como vos ves, estamos haciendo una torta frita, estamos comiendo algo, hay muchas compañeras que no saben si en la casa hay para comer. Y nosotros venimos a manifestar acá, pero en la casa no hay, ¿entendés? Y es normal que uno llore, acá hemos llorado, hemos peleado, pero estamos todos en la misma lucha, somos todos autoconvocados, no tenemos bandera ni color político,